Sí, buenas noches. Antes de comenzar con esta sesión plenaria extraordinaria, vamos a manifestar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del padre del concejal, don Virgilio Claver de Sardi, que conste en acta, señor secretario. A continuación vamos a guardar, como de precepto por parte de este pleno, que lo solicitó en el pasado pleno ordinario, un minuto de silencio por las víctimas de violencia. Que no es norma habitual en el pleno dar comienzo con la intervención del público, con la intervención de los ciudadanos. De todas maneras, creemos que se trata de un pleno extraordinario, un pleno que guarda unas connotaciones muy especiales en este pueblo y en todos los ciudadanos de Chipiona, y hemos decidido darle la palabra al portavoz de la plataforma del No ante los Molinos antes de comenzar el pleno. ¿Tiene usted la palabra? Buenas noches, señor alcalde, señoras y señores concejales, público en general. Como portavoz de la plataforma Por un Horizonte Sin Molinos, quiero hablar en nombre de la plataforma y seré breve en mi exposición. Seré breve con una exclamación corta de un por fin podemos hablar en nuestro pueblo. Por fin tenemos un pleno extraordinario. Y digo esto porque la verdad que nos ha costado muchísimo el que hoy por fin tengamos este pleno extraordinario y sobre todo, como he dicho antes, en nuestro propio pueblo. No era normal que en el pueblo donde verdaderamente existía el problema, donde querían colocar los molinos, los primeros 300 molinos, después los 169 molinos, donde estaba realmente el problema, no se debatiera, no había consenso social y sobre todo se negaba a hacer un pleno extraordinario o un pleno ordinario donde las fuerzas políticas de Chipiona, pues cada uno dijera la postura que tenía. No solamente era en el tema de un pleno, sino que tampoco se nos negaba también lo que era la televisión municipal, donde en reiteradas ocasiones pues pedimos un debate, donde intentamos de alguna manera, y así lo pedimos por escrito, tener un programa para informar a la gente qué eran las energías renovables, qué era lo que se nos venía encima, y sin embargo siempre hubo un no por respuesta y en otro momento pues no hubo respuesta siquiera. Comenzamos haciendo la propuesta en Diputación porque empezamos a movernos. Nos dimos cuenta que desde la alcaldía se decía que había consenso social, algo que era totalmente incierto, máxime cuando no había ningún tipo de información. Se le podía preguntar a los mismos políticos, a los mismos del grupo político, y ellos no tenían ni idea tampoco a qué distancia iban los molinos, cuántos molinos había, por dónde pasarían esos cables, es decir, una serie de una incertidumbre grande que teníamos desde el pueblo, pero sin embargo iban hacia adelante sin contar para nada con el respaldo del pueblo. Como os digo, la primera propuesta la hicimos en Diputación. Pensamos que en Diputación, como había ocurrido anteriormente, cuando en La Janda, en Barbate, con Iri Bejer, se presentó una propuesta del no a los molinos y que fue aprobada por unanimidad en Diputación, pues ocurriría lo mismo con la zona nuestra.
de Chipiona y Rota y Sanlúcar, que en aquellos momentos también Sanlúcar entraba dentro de los 300 molinos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando en aquellos momentos el Grupo Socialista, que anteriormente había votado un no rotundo a la ANDA, a no la instalación, porque perjudicaba a lo que era el turismo, la pesca, el comercio y el medio ambiente, pues cambió de política y dijo que en esta zona sí se podía poner lo que era el parque eólico marino? Tuvimos que hacerlo por tres veces y al final pues conseguimos, afortunadamente, con los votos a favor de Izquierda Unida, con los votos a favor del Partido Popular y con los votos a favor del Partido Andalucista, el poder decir desde Diputación el no a los molinos también aquí en nuestra zona. Algo muy importante. Pero la cosa no quedó ahí. Seguimos con el hecho o seguimos intentando de que se hiciera aquí en el pueblo, a lo cual se negaban. Conseguimos que tanto en Rota como en el puerto de Santa María, donde un servidor pudo hablar también en el pleno, donde en Cádiz y donde en otros pueblos como en Barbate, Conil y Vejer, se cerrara, digamos, esta cadena a través del litoral con un no rotundo a la instalación de los molinos, porque nadie quería los molinos, excepto el ayuntamiento, en este caso no el ayuntamiento, sino el equipo de gobierno del ayuntamiento de Chipiona. Seguimos haciendo las propuestas, nos vimos incluso con eurodiputados, nos movimos a todos los niveles. Comenzamos también con el tema de las firmas, llegamos a conseguir 15.000 firmas, aunque para el equipo de gobierno, según decían, según dijeron, muchas de esas firmas eran de niños pequeños y de gente mayor. Por lo visto, la gente mayores no tienen derecho a firmar para estar a favor o en contra de lo que se hace en su pueblo. Yo pienso que uno de los fallos más grandes ha sido el haber querido imponer algo a la fuerza, en el sentido de olvidarse de lo que es el pueblo. Ningún gobernante que se precie y en un sistema democrático como el que tenemos puede olvidarse de la ciudadanía. Y máxime cuando se le pide información y no la hay. Una de las cosas que consiguió en el anterior alcalde, pues fue dividir a la población en buenos y malos. Los buenos, los que estaban a favor de los molinos, y los malos, los que estábamos en contra de los molinos. Cuando realmente puede haber personas que estén a favor de los molinos y personas que estén en contra, pero no quiere decir que por eso sean buenos o sean malos, o sean gentuza o sean cuatro gatos. Yo creo que difiere mucho de lo que hoy por hoy es la democracia. Hicimos dos manifestaciones. Las manifestaciones, afortunadamente, mucha gente dieron un paso hacia adelante, porque el clima que había no era un clima bueno, puesto que muchos se arriesgaban a ciertas cosas que no se atrevían a ir a la manifestación. Y como digo, algunos no solamente se disfrazaron en carnaval, sino se disfrazaban también para ir a la manifestación, porque no se atrevían a que lo vieran. La suerte que tenían en otros pueblos y la ventaja que tenían era que los alcaldes iban delante de las manifestaciones, sin mirar el signo político, sino mirando el bienestar y lo que interesaba a su pueblo. Tenemos el hecho y el caso de Vejer, de Barbate y de Conil. Sin embargo, aquí era todo lo contrario. Aquí estaba de espaldas al pueblo y siempre con una política de miedo, una política de amenaza y una política de insulto. Y el que no lo cree así, tenemos la hemeroteca donde está el programa Ciudadano, que lo podemos ver cuando queráis. La culminación de este periodo oscuro para la democracia fue una frase propia de un dictador: los molinos se pondrán sí o sí. ¿Os acordáis de eso? Y también está publicado. No es algo que me esté inventando, ni mucho menos. Hoy pedimos a todos los grupos políticos, sin excepción, a todos los grupos políticos, sin excepción, que en este pleno extraordinario se dé un no rotundo a este proyecto que se quería poner y que todavía tenemos que estar vigilantes, porque todavía se quiere poner, que tantos perjuicios traería a nuestro pueblo. Lo hemos dicho ya por activa y por pasiva, lo que sería para la pesca, para el comercio, para el turismo, para el medio ambiente. Y lo pedimos con rotundidad, como he dicho, a todos los partidos, incluido el Partido Socialista. Le pedimos también al Grupo Socialista que haga una reflexión democrática para que nunca se vuelvan a repetir por un Partido Socialista, progresista, democrático, lo que ha ocurrido en Chipiona hasta ahora. Que la gente no tenga miedo de poder exponer sus ideas. Y aquí ha ocurrido. Ha ocurrido y a bastante gente. Es algo que no me estoy inventando y muchos de los que están aquí seguramente lo han sufrido en sus propias carnes, ¿no?
Desde la plataforma seguiremos vigilantes y pendientes, porque esto no ha terminado. Nosotros ahora la plataforma estará aparcada a partir de hoy, pero, como digo, seguiremos pendientes y vigilantes, porque otra de las herencias que nos dejó el antiguo alcalde fue el decir yo lo quiero. A partir de ahí, todas las empresas que habían optado, habían intentado ponerlo a través de la costa de toda España, tenían un no rotundo por parte de los ayuntamientos. Sin embargo, aquí, pues al levantar la mano y decir yo lo quiero, pues actualmente podemos decir, y de hecho está en revista especializada, que hay 7 proyectos que están, tienen en el punto de mira a nuestra costa, a nuestro pueblo de Chipiona. Y solamente para terminar, decir también muchas gracias a todas las personas que de alguna manera han colaborado, tanto desde la plataforma como desde fuera, porque hemos demostrado cómo la ciudadanía puede hacer mucha fuerza. Chipiona se ha unido, Chipiona se ha unido, y es un hito porque nos cuesta mucho trabajo a los chipioneros ponernos de acuerdo muchas veces. Sin embargo, aquí no se ha mirado quién era, de qué partido era, de dónde venía, sino la plataforma todos los jueves durante 2 años y medio nos hemos estado reuniendo, hemos hecho cantidad de viajes, hemos hecho también mucha propaganda, hemos trabajado mucho, hemos hecho recogida de firmas, aunque algunas veces venía la policía local mandada para quitarnos de ellos, pero seguimos recogiendo firmas. Y decirles que en nuestro horizonte, como dije el otro día en el pleno ordinario, ahí aún sigue habiendo muchos buitres y tenemos que estar, por lo tanto, muy atentos. Nuestro agradecimiento a los que han hecho posible este pleno extraordinario, por supuesto. No tengan ninguna duda que seguiremos luchando y trabajando por Chipiona. Estamos a favor de las energías renovables, como siempre hemos dicho, pero no a cualquier precio ni en cualquier lugar. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, Chipiona ni es cualquier sitio y además no tiene precio. Muchas gracias. Comienzo a la sesión plenaria extraordinaria con el único punto del orden del día, moción conjunta de los grupos municipales de Izquierda Unida y Partido Popular del Ayuntamiento de Chipiona relativa a la celebración de un pleno extraordinario para debatir y rechazar cualquier proyecto de instalación de parque eólico marino frente a nuestras costas. ¿Quiere tomar la palabra la portavoz de Izquierda Unida? Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches, señor alcalde, compañeras y compañeros de corporación, asistentes en general. En febrero de 2009 se trae a este salón de pleno la constitución de la sociedad Las Cruces del Mar, con participación municipal, sin ningún tipo de justificación ni de explicación. Meses más tarde se presenta ante los medios de comunicación. Es en ese momento donde se constata la intención del anterior equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, de instalar un parque eólico marino frente a nuestras costas, sin contar para nada con la opinión ciudadana en tan trascendental proyecto, teniendo en cuenta que era una experiencia piloto en España y por lo que no se conocían los efectos que podían causar al entorno y rechazado en otros puntos de nuestro litoral. Primer motivo por el que formamos parte de la plataforma Por un Horizonte Sin Molino: falta de democracia, utilización una vez más del rodillo de la mayoría absoluta y ninguneo a las políticas participativas. Chipiona es un pueblo que ha vivido y vive mirando al mar, un mar que forma parte de nuestro patrimonio medioambiental, en el que se arraigan fuertes tradiciones culturales
y el que ha sido históricamente generador de riquezas para nuestra localidad. No olvidemos que el turismo y la pesca son fuentes de ingresos importantes para el sostén de nuestra economía. Segundo motivo, falta de estudios medioambientales rigurosos e independientes. Los encargados de hacerlo formaban parte de la sociedad, eran juez y parte. A esto le podemos sumar falta de todo tipo de información, por lo tanto, de transparencia. Trato por parte del PSOE hacia los ciudadanos de Chipiona y de la costa noroeste discriminatorio frente a los ciudadanos de Las Andas, a los que se les respetó su postura de no instalar un parque eólico marino en sus costas a través de un acuerdo en un pleno de diputación, mientras que la propuesta presentada por esta formación política Izquierda Unida, la llegamos a presentar hasta 3 veces, fue rechazada por el Partido Socialista. Aclarar que nunca hemos ido en contra de nadie y siempre en pro de la transparencia, la rigurosidad y la defensa y conservación de nuestro entorno medioambiental. Ideológica y políticamente, lo verde reside en Izquierda Unida. Por eso nos declaramos férreos defensores de que el futuro modelo energético necesario se apoye en las energías renovables, incluidas las eólicas marinas, pero no en cualquier lugar ni a cualquier precio y, por supuesto, gestionada desde lo público. Entendemos necesario un compromiso de las administraciones públicas para la instalación de paneles solares para el aprovechamiento de la energía solar en tejados, espacios y lugares públicos, que además de generar importantes ahorros en la factura de la electricidad que soportan las administraciones, ayudaría al desarrollo del sector, fomentaría el desarrollo de empresas locales y permitiría tarifas sociales y sería determinante en la lucha contra el calentamiento global. En ese sentido, estamos trabajando una propuesta como recogía nuestro programa electoral y que traeremos próximamente a este salón de pleno. Decir también que, por lógica, con nuestro componente ecologista, estamos en contra de la energía nuclear, al igual que la mayoría de los españoles, según ha recogido por primera vez el barómetro del CIS en el mes de junio, después del accidente nuclear de Japón. La energía nuclear se ha demostrado peligrosa, ineficiente y cara, y no ha sido capaz de encontrar una solución ni a los problemas de seguridad ni al problema que supone generar residuos radioactivos, que son la prueba más clara de la insostenibilidad de la energía nuclear. Por tanto, y una vez más, nucleares no, gracias. Frente a un Partido Socialista que nos tiene acostumbrado a prometer lo que no hace y desde el Gobierno sigue impulsando la explotación de las tecnologías atómicas, y a un Partido Popular que se muestra favorable a un mix energético donde tenga cabida la energía nuclear. Es el propio Rajoy el que declara: debemos contar con la energía nuclear. Lamento las decisiones que han tomado algunos países europeos. Aclaramos, como por ejemplo Alemania, que ha aprobado el apagón nuclear para el 2022 a raíz de la catástrofe de Fukushima. Resumiendo y para terminar, felicitar a la plataforma Un Horizonte Sin Molino por su constancia, por haber llegado hasta aquí, plantándole cara a los intereses mercantilistas de las empresas multinacionales, por demostrar que la defensa del futuro de un pueblo está por encima de otras consideraciones, uniendo a personas y colectivos de diferentes sectores e ideologías. Se demuestra una vez más que la unión hace la fuerza. Considerar moralmente, y estoy segura que el Partido Popular lo entiende de igual modo, al Partido Andalucista como proponente de esta moción conjunta. Y por último, desear que hoy estemos escribiendo las últimas líneas de la última página de este relato. ¿Quiere tomar la palabra el portavoz del Partido Socialista? Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Señor alcalde, compañeros y compañeras de corporación, público presente, muy buenas noches a todos. En primer lugar,
Pues empezar comentando que no compartimos evidentemente la mayoría de las palabras que ha dicho aquí el portavoz de la plataforma Horizonte Sin Molino. Nosotros hemos sido miembros, algunos de los concejales. Por favor. Hemos sido miembros de algunos. Por favor. Ruego que tengamos respeto. Hemos pedido durante 2 años y medio. Libertad de expresión. Hemos pedido durante 2 años y medio poder libremente expresarnos de una manera democrática y de una manera leal. Vamos a tener el pleno como es debido. Háganme el favor de guardar la compostura y dejen que los portavoces puedan manifestarse públicamente y en total libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Como iba comentando, algunos de los compañeros concejales que están hoy aquí de Partido Socialista, pues fuimos concejales en la anterior corporación y evidentemente pues teníamos conocimiento y partícipe de este proyecto que se estaba llevando a cabo. Tenemos que decir con total rotundidad que los compañeros que gobernábamos en la anterior legislatura nunca iba a hacer algo que fuera en contra del pueblo de Chipiona. El Partido Socialista en la anterior legislatura defendía unas energías, un modelo energético, apostaba por las energías renovables y había una oportunidad de la energía eólica marina y se dio una oportunidad para su estudio. Siempre se hablaba, que si era perjudicial la instalación de ese parque para el pueblo de Chipiona, el Partido Socialista, como cualquier dirigente político de cualquier signo político, nunca iba a hacer las cosas en contra de su pueblo. Lo podéis tener con total claridad. Si entendemos del Partido Socialista que la visceralidad y el odio de determinadas personas hacia un compañero que ya hoy no está presente, que esperemos, y es un ruego que hago hacia esas personas que ya que ese compañero ya no está presente, esperemos que se centren en sus verdaderos cometidos y en sus verdaderos objetivos, como es la defensa del medio ambiente, y en lo cual va a encontrar el apoyo completo del Partido Socialista, porque el Partido Socialista ha llevado a gala en estos últimos años una apuesta importante medioambiental, creemos en la sostenibilidad, somos muchísimas personas las que se llenan la boca con el tema de la sostenibilidad, las emisiones de CO2, el cambio climático y la protección del medio ambiente, pero muchas veces todas esas acciones hay que hacerlas realidad y hay que dar un paso al frente y nosotros, evidentemente, no nos avergonzamos absolutamente para nada de esos pasos que dimos en su día. Pero que conste, y lo quiero recalcar muy fuerte, nunca íbamos a hacer nada que fuera en contra del pueblo de Chipiona. Si el pueblo de Chipiona entendía que ese proyecto no era beneficioso, si efectivamente, tal y como defienden algunos, ese proyecto iba a suponer el fin del turismo, ese proyecto iba a suponer hundir a la población de Chipiona, tengan por cuenta que el Partido Socialista no iba a llevar a cabo ni iba a defender ese proyecto. El Partido Socialista abrió una ventana al estudio. Hubo asociaciones medioambientales muy importantes que acometieron estudios para evaluar los impactos positivos y los impactos negativos que iba a tener ese proyecto en el tema de medio ambiente en Chipiona. Simplemente abrimos la puerta al estudio, nada más. Y ahora permítame que lea en relación con la propuesta que hoy se trae a pleno. El Grupo Municipal Socialista, en relación con la presente moción conjunta que presentan los grupos municipales Partido Popular e Izquierda Unida, tiene a bien realizar las siguientes puntualizaciones que cree que son del interés del pueblo de Chipiona. En primer lugar, que la sociedad Cruces del Mar se disolvió en la anterior legislatura. Por tanto, no cabe hablar de una sociedad que a fecha de hoy no existe. Segunda puntualización, que de la anterior legislatura no permanece ningún tipo de vínculo que una a la sociedad Mactel con el Ayuntamiento de Chipiona o con la empresa municipal Caipionis. Tercera puntualización, que a fecha de hoy el Grupo Municipal Socialista no tiene conocimiento de ningún movimiento institucional en relación con este tema. Así pues, no entendemos la urgencia de convocar en estos momentos un pleno extraordinario para traer esta moción cuando tenemos en nuestro pueblo muchos ciudadanos y ciudadanas con problemas mucho más importantes y urgentes, como es
la búsqueda de alternativas de empleo y la de garantizar la asistencia social a todas aquellas familias que en estos momentos tienen problemas muy graves para llegar a final de mes. El PSOE entiende que es el momento de convocar plenos extraordinarios con carácter de urgencia, con propuestas trabajadas y consensuadas por todos los partidos políticos que permitan trasladar un mensaje de esperanza a todas estas familias que actualmente lo están pasando tan mal. No obstante, teniendo en cuenta que el Pleno se ha convocado con esta moción conjunta del Partido Popular e Izquierda Unida, y para evitar cualquier inquietud o manipulación del tema en cuestión de cara al futuro, el Grupo Municipal Socialista propone una modificación in voce de la propuesta en el sentido de que el acuerdo que hoy se adopte por unanimidad de todos los grupos políticos sea del siguiente tenor literal. El Pleno del Ayuntamiento de Chipiona acuerda, en relación con la instalación de parques eólicos marinos frente a las costas de nuestro término municipal y por extensión de toda la costa noroeste, someter dicha decisión a la votación popular del pueblo de Chipiona mediante su convocatoria. Por favor. Permítame, señor alcalde, que vuelva a leer lo que entiendo que es el acuerdo por unanimidad que se debe adoptar hoy, que para nada tiene que ver con el acuerdo que se trae en la moción conjunta. El Pleno del Ayuntamiento de Chipiona acuerda, en relación con la instalación de parques eólicos marinos frente a las costas de nuestro término municipal y por extensión de toda la costa noroeste, someter dicha decisión a la votación popular del pueblo de Chipiona mediante su convocatoria a las urnas, tras haber analizado y difundido los pros y las contras del citado proyecto. Asimismo, desde el PSOE queremos decirle al pueblo de Chipiona que no olvide que el modelo energético que defiende el Partido Popular no tiene nada que ver con el modelo energético que defiende el Partido Socialista. Mientras el Partido Popular apuesta por la energía nuclear, el PSOE apuesta por la sostenibilidad y por las energías renovables. El PSOE apuesta por las energías limpias. Y, por cierto, una vez más queda patente la connivencia entre Izquierda Unida y el Partido Popular. Esperemos que se unan al Partido Socialista para la búsqueda de alternativas a los problemas que actualmente preocupan a los chipioneros y chipioneras, que como anteriormente decía, hay muchas casas de familia y muchos vecinos que actualmente necesitan propuestas de creación de puestos de trabajo, y esperemos que pronto podamos tener plenos extraordinarios en ese sentido. Por lo tanto, esperemos que esta modificación in voce que se hace a la propuesta conjunta, entendemos que sea aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos y que por lo tanto sea el pueblo de Chipiona, mediante su convocatoria a las urnas, quien decida en un futuro la instalación o no de estos parques eólicos marinos. Muchas gracias. Gracias. Por favor, vamos a guardar silencio. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Yo, en primer lugar, me gustaría que el secretario leyera la propuesta. ¿Ahora? Buenas noches. Me gustaría que la propuesta fuera leída por el secretario antes de comenzar mi intervención. ¿Puede leer la propuesta el señor secretario? Buenas noches. Moción conjunta de los grupos municipales Izquierda Unida y Partido Popular del Ayuntamiento de Chipiona relativa a la celebración de un pleno extraordinario para debatir y rechazar cualquier proyecto de instalación de parques eólicos marinos frente a nuestras costas. El proyecto de parque eólico marino Las Cruces del Mar, impulsado por la empresa Mactel
y el Ayuntamiento de Chipiona fue rechazado por mayoría del Pleno de la Diputación de Cádiz el 26 de mayo de 2010. Asimismo, fue rechazado por los Plenos de las Corporaciones del Puerto Santa María 26 de junio de 2010, de Rota 20 de julio de 2010 y Cádiz 8 de abril de 2011. Hasta el momento, no se había podido presentar al Pleno del Ayuntamiento de Chipiona porque el anterior equipo de gobierno se negaba, a pesar de haberse solicitado todos los grupos políticos de la oposición, así como la plataforma en representación de la mayoría de las asociaciones de Chipiona. Las razones que ponen en cuestión este proyecto han experimentado mayor relevancia en nuestro municipio, porque el anterior equipo de gobierno implicó al Ayuntamiento en la Sociedad Las Cruces del Mar, que fue quien planificó y quería llevar a cabo la construcción de esta industria eólica en el mar. El mapa actual apunta a la existencia de dos parques, uno de 207 megavatios con 69 turbinas y otro de 189 megavatios con 63 turbinas, que pueden poner en peligro el futuro de la pesca, el turismo y la economía de la bahía, que se centra fundamentalmente en el desarrollo de estas actividades productivas. Hace unos años que la instalación de parques eólicos marinos frente a la costa de la comarca La Janda suscitó un gran debate social e institucional, en el que se abordaron todos los pros y contras que conllevan estas centrales de aerogeneradores en el mar cuando afectan a municipios cuya economía está ligada a la pesca o el turismo. Primero, fueron las voces ciudadanas con sus ayuntamientos a la cabeza los que manifestaron su rechazo, y después fue la Diputación quien consideró fundamental el consenso social para permitir estos grandes molinos frente a unas costas cuyo paisaje y limpieza marina es esencial para su supervivencia. Las diferentes opiniones que se han expresado a la luz de las últimas informaciones al respecto han puesto de manifiesto la necesidad de buscar el consenso social entre los ciudadanos y las administraciones públicas antes de la toma de decisiones sobre la concesión de las licencias correspondientes al proyecto. Por todo lo argumentado y porque durante cerca de 3 años una gran mayoría de ciudadanos de Chipiona y de toda la bahía han visto que con esta industria eólica marina se podría poner en riesgo el turismo, el medio ambiente, el paisaje, la flora, la fauna, nuestros ecosistemas y, en definitiva, la forma de vivir de toda una comarca, pedimos que el Pleno del Ayuntamiento se una al rechazo de todas las demás poblaciones de la bahía, que ya lo han hecho, y se impida que en el futuro se pueda construir un parque eólico marino frente a nuestras costas. Por todo lo expuesto, los grupos municipales Izquierda Unida y del Partido Popular pedimos que se someta a debate en pleno la siguiente propuesta de acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Chipiona acuerda mostrar su rechazo a la instalación de parques eólicos marinos frente a las costas de nuestro término municipal y, por extensión, de toda la costa noroeste, mientras no exista un amplio consenso social de todas las fuerzas políticas y asociaciones de la localidad, así como de las diferentes administraciones locales, provinciales, autonómicas y nacionales implicadas en cualquier proyecto. Chipiona, a 24 de octubre de 2011. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros de corporación. Buenas noches a todos los asistentes y un saludo muy especial a todos los componentes de la plataforma. También un saludo para todos los chipioneros que nos puedan ver a través de la grabación que está realizando Telechipiona. A mí, en primer lugar, me gustaría, porque yo entiendo que la política algunas veces es muy aburrida y me gustaría explicar un poco de qué estamos hablando. Tenemos aquí una escala del molino de Siemens, el que nos iban a poner enfrente. Tenemos el faro de Chipiona. Y tenemos también una sombrilla en la playa. Estas cosas que ahora... Bueno, en primer lugar, antes de comenzar a exponer un poco nuestra postura y por qué defendemos esta propuesta, me gustaría pues replicarle un poco a las palabras que ha dicho el portavoz del Partido Socialista. Empiezo por el final. Evidentemente llega tarde la propuesta de realizar un referéndum, lleva 2 años y medio tarde, porque se la hemos pedido en reiteradas ocasiones desde la plataforma, desde todos los grupos de la oposición y también desde todas las asociaciones de Chipiona.
Después, evidentemente, no tiene nada que ver las propuestas del Partido Socialista con las del Partido Popular, sobre todo las del Partido Socialista de Chipiona con las del Partido Popular de Chipiona. Porque yo no quiero lo que usted quiera ahí enfrente, evidentemente tampoco quiero una central nuclear ahí enfrente. No sé si usted, si hubieran llegado con las macrocifras económicas que llegaron, lo mismo hubiera cambiado de postura y hubiera querido esa central nuclear. El de que no se pueda hablar de la sociedad de las Cruces del Mar me parece también que es un sinsentido, porque evidentemente las Cruces del Mar ha generado una serie de gastos que los ciudadanos de Chipiona tienen que saber, tienen que conocer las cifras que se han manejado y los gastos que ha ocasionado, el mal gasto que se ha producido y que creo que es conveniente que también conozcan. Esta propuesta que hoy traemos aquí al Pleno, de esta corporación municipal, tiene un significado muchísimo más profundo que el mero hecho de rechazar que nos pongan un parque eólico frente a las costas de Chipiona. Hoy, todos los dirigentes de nuestra ciudad, libremente elegidos por el pueblo, tienen la oportunidad de mostrar su rechazo a la instalación de molinos frente a nuestras playas. Pero iremos más allá, y lo que haremos realmente es poner de manifiesto el frontal y profundo rechazo del pueblo de Chipiona a una forma oscura, interesada y absolutista de hacer política. Aquí, en el pleno de nuestro municipio, en el máximo órgano decisorio que una población tiene a su disposición, rechazaremos a aquellos políticos que desoyeron la voz de un pueblo, que a pesar de las represalias y listas negras, mostró masivamente su repulsa a la pesadilla utópica que unos dirigentes soberbios, faltos de escrúpulos y autoproclamados salvadores de la tierra quisieron implantar en nuestras costas. Esta pesadilla, esta arrogante y enfermiza visión, lejos de ser el maná que nos habían prometido, auguraba más bien la venida de las 10 plagas con que Dios castigó a los egipcios para obligar al faraón, hagan sus propias comparaciones, a liberar de la esclavitud al pueblo hebreo. Hoy rechazamos el que cualquier político, pasado, presente o futuro, juegue a la ruleta rusa con el futuro de miles y miles de ciudadanos que al confiar en sus dirigentes ponen su porvenir y el de sus hijos en las manos de aquellos que han de gestionar y velar por sus intereses. Hoy rechazamos a aquellas organizaciones vestidas de verde que accidentalmente aparecen a realizar estudios en nuestras costas cuando más lo necesitan los instigadores de un proyecto que, recordemos, tenía un presupuesto de más de 2.500 millones de euros. Hoy también rechazaremos y rechazamos a aquellos que, sin importarle tirar por tierra el prestigio que cientos de investigadores dieron a su institución, son capaces de mostrar como únicos estudios al pueblo de Chipiona la comparación de una sombrilla con 300 molinos de 160 metros de alto. Hoy rechazamos también aquellas empresas económicamente disfrazadas de ecologistas que compran voluntades patrocinando equipos de fútbol y asociaciones y pretenden vestir de social una actividad puramente industrial y empresarial. Hoy, sin duda, rechazamos a aquellos y aquellas que, jugando a dos bandas, intentan cumplir con los designios impuestos por su partido y desean para los suyos, a los que se deben, los males que no desearían para los pueblos vecinos. Hoy rechazamos que concejales de este ayuntamiento, como María Naval, votara en diputación en abril de 2009 que no quería que se instalaran parques eólicos marinos enfrente de las costas de Las Andas, porque, y cito textualmente, lo que votó el 21 de abril de 2009 en la diputación, que el otro día me comentaba que no lo había votado, afectará negativamente a la actividad pesquera tradicional, a los caladeros, a la flora y fauna marina, a la migración de las aves, a la navegación marítima, al turismo, al paisaje y a las playas. Eso lo votó la concejala María Naval el 21 de abril del 2009 en la Diputación Provincial de Cádiz. A esta concejala y diputada del PSOE, todos estos condicionantes negativos le dieron igual cuando hubo que votar el rechazo a instalarlo en nuestro pueblo. En Chipiona, al parecer, le dan igual nuestras playas, nuestro paisaje, nuestro turismo, la navegación marítima que pasa frente a Salmedina, las aves que surcan nuestro cielo, le dan igual la flora y fauna marina, aunque ya sabemos que solo tenemos algunos cangrejitos y algunas gusanitas, como nos dijo Oceana, le dan igual nuestros caladeros y, por supuesto, le importa más o menos como un bodión nuestra flota pesquera tradicional. La primera vez que se iba a votar el rechazo a las Cruces del Mar, y para parar el pleno, se inventó, o al menos exageró,
unos pretendidos insultos de miembros de la plataforma, que si de algo no puede ser acusada es de haber perdido los papeles en ningún momento. Circunstancia de la que muchos dirigentes y acólitos del anterior equipo de gobierno no pueden enorgullecerse. Después, esta misma concejala votó en diputación a instalar, a favor de instalar el parque eólico frente a nuestras costas, con un sí preventivo, sí, con un sí preventivo votó usted a favor. Y a la tercera ocasión votó en contra de rechazar la instalación del parque eólico en nuestro pueblo, que lo que es lo mismo que votar de nuevo a favor de poner los molinos en nuestra costa. Pero esto fue en Cádiz, en diputación, está muy lejos. Lo más grave vino después cuando junto a otros concejales de esta misma corporación, como José Antonio Sotomayor o José Luis Moreno, o perdón, José Luis García, ahogaron la voz de un pueblo e intentaron doblegar la voluntad de sus ciudadanos que pedían ser escuchados en el pleno de este ayuntamiento y a los que se le negó la palabra. Eso hoy ha quedado solucionado. Hoy los chipioneros piden ser tratados como chipioneros, como ciudadanos de primera, con derecho a opinar y a ser escuchados. Hoy los chipioneros piden que nunca se les vuelva a negar la voz en asuntos que pueden modificar los pilares básicos de Chipiona y el proyecto de futuro de toda nuestra localidad. Hoy rechazamos el último de los vestigios de aquel que, creyéndose omnipotente, huyó del día de hoy, cual Boatil el Chico de Granada, y va llorando su soledad por las esquinas, demostrándonos día a día la inutilidad de las lágrimas derramadas a destiempo y que pudo evitar demostrando más entereza, menos cobardía, más valor, menos egoísmo y más dedicación a su pueblo en vez de a sus aires de grandeza. Por todo ello, hoy rechazamos la instalación de parques eólicos en nuestras costas, sean cuales sean los intereses de aquellos vendedores de viento que, creyéndose el dios eolo, nos quieren regalar odres llenos de tempestades. Muchas gracias. Antes de pasar a la votación, ¿quieren intervenir? Tiene la palabra entonces la portavoz del Grupo Izquierda Unida. Bueno, es la réplica, entiendo, porque es que el portavoz del Partido Popular ha replicado antes de intervenir. Le replicáis, lo que pasa que es que pensaba de que no iban a intervenir más, por eso he preguntado antes. Vale, pues muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, repito. Yo, que soy una persona que me gusta tirar el refranero, le voy a decir al compañero Sotomayor y al Grupo Socialista que hay un dicho que dice que mientras voy y vengo no se me olvida lo que tengo. Y realmente yo creo que el Grupo Socialista lo que no se le olvida es esa rabia contenida, que cada vez menos contenida y que se va demostrando en este salón de pleno cada vez que se celebra uno. Esa rabia, repito, de haber perdido el sillón y con ello los privilegios. Y eso lo refleja el Partido Socialista sobre los concejales y el grupo o el partido político de Izquierda Unida, sin querer ver que ese sillón lo perdieron ellos por la forma de gobernar, por la forma de actuar, y uno de los motivos también puede ser este empecinamiento que tuvieron en la legislatura anterior de seguir apostando por la construcción del parque eólico marino en nuestras costas. Miren ustedes, no me parece mal que el Grupo Socialista quiera acoplarse o sumarse a esta propuesta. No me parece mal. Pero lo que sí me parece es que después de más de 3 años de lucha de esta plataforma, no nos compete a los políticos que hemos firmado esa propuesta de tomar la decisión de sumarnos o no, sino que es a la propia plataforma. Porque nosotros lo que estamos haciendo hoy aquí es trasladar el sentir y la propuesta de la plataforma, porque ellos no lo pueden hacer y tiene que hacerse a través de los partidos políticos. Nosotros somos, digamos, mera correa
de la plataforma, con lo cual creo que la decisión de si aceptamos o no la propuesta conjunta, repito, es de la propia plataforma. Luego me parece que muchas veces se traen los discursos aprendidos y no se escuchan los discursos de los demás. Cuando el compañero portavoz del Grupo Socialista habla de que esto no es tan importante, sino que el pueblo de Chipiona tiene otros problemas, yo le doy la razón, el pueblo de Chipiona tiene un problema muy acuciante y muy importante, y es la falta de empleo. Ese es el principal problema de nuestro pueblo y de este país. Pero nosotros sí hacemos políticas constructivas, y no sé si se le ha escapado a usted cuando hemos comentado que estamos trabajando en una propuesta que entendemos puede generar riqueza y empleo para nuestro pueblo. Porque nosotros, compañeros Sotomayor y compañeros del Partido Socialista, lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo seguiremos repitiendo. Nosotros vamos a votar todo lo que entendamos que sea bueno para nuestro pueblo. Lo traiga a este salón de pleno quien lo traiga. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz del Partido Socialista? Sí, por favor. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. En un primer momento, simplemente que el Partido Socialista tiene un máximo respeto hacia la plataforma Horizonte Sin Molino, máximo respeto hacia las demás fuerzas políticas que están representadas en este pleno, pero evidentemente también tiene que decir con fuerza que la plataforma Horizonte con Molino no representa a todo el pueblo de Chipiona. Por lo tanto, la propuesta más democrática y lo que trae hoy el Partido Socialista y la modificación que pretende introducir en esta propuesta que se trae hoy a pleno es que se da por hecho rechazarlo cuando nosotros decimos que sea el pueblo, mediante su convocatoria a las urnas, quien decida aceptar o rechazar, una vez que tengan toda la información de los pros y las contras. Es decir, vuelvo a manifestar mi total respeto hacia todas aquellas personas que actualmente, con una posición más politizada que otra cosa, se manifiestan ahora mismo en contra. Me merece todo su respeto, pero yo creo que nos debemos a todo un pueblo y creo que lo más democrático y creo que donde se debe de conseguir esta unanimidad hoy en el Salón de Pleno es que todas las fuerzas políticas acuerden que sea el pueblo de Chipiona, mediante su convocatoria a las urnas y una vez que tengan en su momento toda la información de los pros y los contras, quien decida el pueblo de Chipiona, mediante su convocatoria a las urnas, el colocar o no colocar ese parque eólico. En cuanto a las manifestaciones del portavoz del Partido Popular, decirle que me parece que lleva poco tiempo en el salón de plenos y animarle a que, por favor, que me parece perfectamente sus intervenciones, pero que si puede hacer que las intervenciones sean menos circenses, pues también se lo agradecemos desde el Partido Socialista. Y estamos muy agradecidos también de escuchar esas palabras de Izquierda Unida, donde parece ser que también está preocupado, y nos alegramos muchísimo, al igual que el Partido Socialista, por esas propuestas que ahora realmente se necesita el pueblo de Chipiona, que es la creación y la propuesta de puestos de trabajo y de ayudar a todas esas familias que actualmente lo están pasando muy mal. Y recalcar la decisión para que de una vez por todas, todas estas personas que por odios, por rencores o por politización de los temas quede zanjado, la decisión que se adopte por este pleno sea que sea la convocatoria de urnas quien decida cualquier tema en relación con el parque eólico. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere tener la palabra? ¿Tiene? Por favor. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, decirle al portavoz del Partido Socialista, evidentemente es normal que no le guste, porque a lo mejor hasta hoy no se ha dado cuenta de lo que estorba una sombrilla con respecto a un molino de 160 metros, pero bueno. Por otro lado, también recordarle o avisarle un poco, porque parece que en esta última intervención parece que ha sido usted abducido por el espíritu de un compañero suyo que ya no está, al decir que esto era Horizonte con Molino, ¿no? Es Horizonte sin Molino. Horizonte con Molino es lo que usted hubiera querido ver ahí enfrente. Por otro lado, nosotros hemos hecho que se lea la propuesta precisamente para que no quedara duda de que
Evidentemente, tanto la propuesta que es conjunta, realmente es una propuesta que nos ha trasladado la plataforma Horizonte Sin Molinos y que realmente, excepto algunas cosillas que legalmente pues, el secretario ha tenido a bien eliminar, pues prácticamente es una propuesta que ha sido totalmente elaborada por la plataforma y además es que comulgamos perfectamente, pues, puesto que desde un principio tanto Izquierda Unida como el Partido Popular sí han estado en esa plataforma. No como decía el portavoz del Partido Socialista, que muchos compañeros suyos habían pertenecido a esa plataforma. Yo recuerdo que fueron una sola vez y que cuando se dieron cuenta que aquello era para rechazar los molinos enfrente de nuestra costa, salieron huyendo diciendo que es que allí no había democracia. Ya luego nos dimos cuenta de dónde es donde no había democracia. Por otro lado, y aunque antes quizá no lo he explicado bien, realmente la compañera de Izquierda Unida y el portavoz de la plataforma habían dicho ya pues, muy claro qué es lo que hoy traíamos aquí, ¿no? Y cómo es que habíamos llegado a este momento. En la anterior legislatura, seis concejales de partidos de la oposición pidieron un pleno extraordinario que por ley debería haberse dado y que el anterior alcalde, Manuel García, pues consideró que no era un tema que hubiera que llevar a pleno y por eso pues, decidió no tenerlo. Por eso ha tenido que venir ahora, porque ustedes precisamente no quisieron hacerlo. También ya le recordaba antes que ha llegado usted tarde al decir que con la propuesta esta, primero ha llegado tarde varios años, pero es que además ha llegado tarde usted al traerla hoy. Desde el lunes que se fue la comisión informativa le ha dado tiempo a usted a elaborar una propuesta que hubiera consensuado a lo mejor con los diferentes grupos de la oposición y el grupo de gobierno y que a lo mejor pues podíamos haber llegado en un tire y afloja a algún acuerdo pues que hubiera traído una propuesta conjunta en la que pienso que ustedes jamás ibais a rechazar que se pusiera ahí que pudiéramos rechazar el que se pongan parques eólicos ahí enfrente, pero bueno, pues la verdad es que ha llegado usted tarde. En realidad, yo creo que aquí no queda tampoco mucho más que añadir en cuanto a las propuestas que hemos presentado, tanto Izquierda Unida como el Partido Popular. Evidentemente, el Partido Popular va a votar en contra de esa modificación in voce que usted ha propuesto, precisamente porque no creemos que ahora que se va a rechazar el parque eólico marino tengamos que consultarle al pueblo. El pueblo lleva 2 años y medio hablando en la calle, sin miedo. ¿Sabe? Entonces, de hecho, incluso ha hablado en las urnas, tanto que usted quiere que hable en las urnas. Ya se lo dije el otro día. Yo creo que mucha de la culpa de que usted se sentaba ahí hoy, además del magnífico equipo que Antonio Peña ha presentado, es el no escuchar al pueblo y el no retroceder a tiempo y ponerse del lado del pueblo en vez de seguir del lado de los capitalistas en este caso y de la empresa que venía trayendo tantísimo dinero y que si quiere pues podemos pasar un poco a hablar de los números porque yo los tengo todos aquí. ¿Ves? Todos estos números que tenemos por aquí guardados. Bueno, en principio lo de la turbinita esta circense que a usted le parece que no le ha gustado tanto, que si le da esta vuelta, pues resulta que aquí tenemos más o menos las cifras que se movían en cuanto a lo que era el aerogenerador. El diámetro de las paras eran 107 metros, cada pala medía 52 metros. Y el tubo, el más pequeño de los tubos que se instalarían, tenía 80 metros de alto, ¿vale? 11 metros más alto que el faro de Chipiona. O sea que aquí a lo mejor hasta se ve un poquillo más parecido, cuando en realidad son muchísimo más grandes. Después tenemos también un estudio que se presentó de Deloitte, la empresa Deloitte, una magnífica consultora medioambiental que se buscó la empresa, supongo que la empresa Las Cruces del Mar, aunque fuera Martel la que fuera buscando todos los movimientos, porque ustedes prácticamente lo único que hacían era, parece que estaban ahí para callar al pueblo, intentar convencer al pueblo de que esto era magnífico, y mientras que otros eran los que iban pues moviendo los hilos. Y pues principalmente intentando, como ahora le demostraré, que todos los movimientos sociales, como el de la propia plataforma, fueran acallados de una forma más o menos, podríamos decir, antidemocrática. Por lo pronto, tenemos aquí un acuerdo de adhesión al proyecto eólico marino Las Cruces del Mar. Si usted quería hacer
un referéndum lo podía haber hecho, tenía mayoría absoluta. Y no ir por detrás de nosotros, de la plataforma, y me incluyo porque he sido miembro de la plataforma, y soy miembro de la plataforma, que cuando sacamos un acuerdo de adhesión para las 26 primeras asociaciones que teníamos ya prácticamente desde el principio dentro de la propia plataforma, 20 días después se cuelan ustedes con un acuerdo de adhesión al proyecto eólico marino Las Cruces del Mar. ¿Quién firma esto? El que firma, le digo yo lo que firma. Manifiesto y hago público para que coste donde proceda, o sea, hasta la muerte, que soy partidario de la instalación del parque eólico marino Las Cruces del Mar proyectado frente a la costa de Chipiona. Eso lo pone Las Cruces del Mar, ¿eh? O sea, después ya se lo fueron llevando para allá, pero al principio usted lo quería poner aquí. De la mano del grupo promotor compuesto por Master Renovables, Universidad de Cádiz y Ayuntamiento de Chipiona. Bueno, pues este acuerdo de adhesión se le mandó por correo electrónico a muchas asociaciones de Chipiona y a muchas de ellas se le ofreció dinero incluso por firmar el acuerdo. Y tengo pruebas. Sí, es que las tengo. Vimos cómo de repente el Chipiona Club de Fútbol, en un pequeño alarde de la empresa promotora de intentar vestir de social o vestir de que esto era una magnífica oportunidad para toda la sociedad de Chipiona, pues decidió patrocinar al equipo de fútbol del Chipiona. Bueno, primero intentó patrocinar al equipo de fútbol y al de baloncesto. 5.000 euros para el fútbol y 1.000 euros para el baloncesto. Más o menos la misma tónica en la que ustedes patrocinaban a los equipos. Mucho para unos y poco para otros. El baloncesto, tengo constancia que no recibió ese dinero. El fútbol, sin embargo, se llevó toda la temporada con las camisetas que ponía Martel en la publicidad. Después, también tenemos pues lo que costó unas magníficas jornadas que realizaron. Las Cruces del Mar realizó unas jornadas magníficas porque que nos iban a dar unos estudios que nos iban a quitar todas las dudas a la plataforma. Incluso días antes lo hablábamos en las reuniones de la plataforma, de que menos mal que había llegado esa reunión y de que la Universidad de Cádiz nos iba a presentar los estudios tan magníficos que llevaba, pues casi antes de que existiera la Cruz del Mar ya estaba haciendo estudios. Y nuestra desazón y nuestro nuevo disgusto vino cuando nos dijo esto, que a usted no le gusta tanto, la sombrilla. Don Francisco Macías, vicerrector de la UCA, dijo que una sombrilla en la playa estorbaba más que 300 molinos ahí enfrente. Y eso, desde luego, sí que es para tomarse la broma. Eso sí que es para tomarse la broma. Después, las jornadas esas, en principio, las iban a ustedes a realizar en el Hotel Chipiona. Pero les parecería que si venía un juez de la envergadura y de la talla del juez Garzón, pues tenía que tener un sitio más amplio porque iban a llenar ustedes el pabellón de Chipiona. Menos mal que fue la plataforma, porque si no se queda el juez Garzón allí solo con ustedes. Tenemos aquí el presupuesto de acciones de promoción de Las Cruces del Mar. Esto ha sido ejecutado todo, esto es un presupuesto nada más, porque las facturas no se encuentran en este ayuntamiento. La secretaría, que la tenía la secretaria del ayuntamiento, no tiene más facturas de los gastos que se hayan ocasionado, ¿vale? En principio solamente tenemos presupuesto, pero como hemos visto lo que pone aquí hecho, pues lo más normal es que se haya hecho el gasto y que incluso se haya pagado. Contratación de publicidad e información en los medios. Diario de Cádiz, Diario de Jerez, La Voz de Cádiz, La Voz de Jerez, Punto Radio, Grupo Andalucía Información, Sanlúcar, Rota, Ser Cádiz, El País, Televisión Chipiona. Televisión Chipiona, 2.000 euros. Ahora vamos a hablar de Televisión Chipiona. Y Revista La Orilla, 500 euros. En total, 38.000 euros gastados en publicidad en los diferentes periódicos de la zona y en algunas radios. Eso me gustaría que el portavoz del Partido Socialista, que además estaba muy metido en la empresa Caepioni, pues diera algunos datos a ver si él conoce cómo se pagó todo eso. Material de imprenta para la presentación del proyecto. Los folletitos estos que estuvimos viendo, que se estuvieron repartiendo por toda Chipiona, más una producción de 300 unidades de versión de lujo que se repartieron allí en las jornadas, y el diseño y la producción de los 20.000 folletos trípticos estos que también estuvieron por ahí repartidos. 4.500 euros. Herramientas de comunicación audiovisual. Esto ya es 14.900 euros gastados en hacer el vídeo. Eso lo hace cualquier técnico de Telechipiona en dos tardes. Comunicación web,
No, esto es un presupuesto, María. Las facturas te digo que no las encuentro. No hay factura. ¿Esto no se ha hecho? ¿Esto no se ha hecho? ¿Esto es mentira? ¿No se ha hecho el vídeo? Yo no estoy diciendo que lo haya hecho el ayuntamiento. Aquí pone las cruces del mar. Aquí pone las cruces del mar. Yo no estoy diciendo que lo haya hecho el ayuntamiento. Por favor, no entra en debate de esa manera. De hecho, la delegación de Hacienda no conoce mucho de los gastos, al parecer, que ha hecho la sociedad Caipionis. O sea que tampoco me extrañaría que no conociera esto. Comunicación web. La página web lascrucesdelmar.com, que ha existido y que la gente no hace las cosas gratis. Alguien le habrá tenido que pagar a esa gente y si no, él le deberá. 4.210 euros. Colaboración con las fiestas patronales. Eso sí que puede ser que no se haya hecho. Aunque se estuvo hablando mucho de que pagaron los... de que pagó Mastel. Por aquel entonces se estuvo diciendo mucho que pagó las luces Mastel de aquel año. Se estuvo diciendo, ¿eh? Yo no te lo estoy afirmando, pero aquí en el presupuesto está 15.000 euros. Otros patrocinios. Escuela de fútbol, 6.000 euros. Entrega de premios del Ministerio de Educación, 1.000 euros. Y jornada a las cruces del mar. Esa ahí que es buena. 57.650 euros. 10 millones de pesetas. Y ahora llegamos a qué se gasta los 10 millones de pesetas eso. Si es que se llegaron a gastar. Hombre, allí hubo una serie de cosas. Allí hubo gente trabajando. Allí se puso una alfombra. Que además, pues estaba hasta la moqueta del pabellón. La moqueta que se puso en el pabellón para que no se arañara el pabellón y eso. Aquella moqueta estaba allí. Yo no sé si la has pagado o no. O si la habrá pagado Caipioni o no la habrá pagado. Pero si no, se deberá, porque yo no creo que ese tío trajera la moqueta y se la llevara ahí y dijera, venga, hasta luego, ya cuando ponga los molinos me da luz. No creo. La moqueta del pabellón costó 8.000 euros, ponerle una moqueta al pabellón aquel día. El equipo de sonido, el escenario y la producción gráfica, 12.000 euros por un lado y 16.000, 28.000 euros. Las sillas y el catering, 9.600 euros. El catering, muchos de los miembros de la plataforma, incluso algunos componentes de la oposición, estuvieron allí, se tomaron sus dos o tres cervecitas y eso, y la verdad es que 9.600 euros, pues tú sabes, un dinerito curioso. Y después hay una empresa que se llama Gordios, que no aparece por ningún lado tampoco, que son 5 y 1, 6 y 1, 7 y 3, 10 sobre unos 13.000 euros. Eso es lo que hace más o menos, que es el que se encargaba de los ponentes, las azafatas, los viajes, el autobús, la organización y varios. Supongo que por ahí habrá algún lado en el que... Bueno, lo mismo el juez Garzón, es que vino gratis. La empresa Elidis, que es la que se encargó del equipo de sonido y producción gráfica y el escenario, pues aunque no lo he podido tampoco comprobar exactamente, pero sí que... Una de las apoderadas se llama Macías de apellido, sospechosamente igual que el vicerrector de la UCA. Cuando tenga exactamente si le toca algo, ¿no? ya también os lo diré. Esa es la que se llevó 28.000 euros. Por otro lado, también tenemos la relación de actividades y gastos desarrolladas para las energías, las cruces del mar. Servicios, ¿y por qué? ¿Y por qué no han aparecido? ¿Por qué no han aparecido los informes de la UCA? Yo es que no me lo explico, porque informe no es de que no ha hecho, ahora te lo voy a leer todo. Porque tú te sabes todas las calles que ha arreglado, pero yo me sé todo esto. Servicios de becado de la UCA al pueblo. Servicios de becados de la UCA al proyecto. O sea, la UCA que colaboraba, tenía un 1% del de esto, pero que no es que estuviera gratis. O sea, a la UCA se le ha pagado un dinero. 3.000 euros para becarios. Y ahora, por los trabajos realizados que nunca se han publicado, por lo menos, si los ha tenido el equipo de gobierno, a lo mejor estaba esperando para enseñarlos antes del referéndum, pero no los ha enseñado. Los trabajos realizados por la UCA. Estudios sobre biología y ecología marina. Factura 2009-00222, por si lo quieren apuntar aquellos que han tenido responsabilidades en facturación. 4.119 euros. Un estudio de biología y ecología marina. Además, las facturas son muy curiosas, porque todos los estudios se hicieron el mismo día. La factura va... Por favor. La factura va desde la 217, 218, 219, 220, 221 y 222. O sea, una tras de otra. Estudio de navegación, 2.340 euros. Turismo y espacios naturales protegidos, 5.500 euros. Impactos en la población de peces. Si ya nos dijo Oceana que no había peces, ¿para qué lo estudian? Sí, 4.950 euros. Variables atmosféricas. Levante y poniente, 6.000 euros.
Estudio de hidrodinámica, 3.100 euros. Turismo y estudios naturales protegidos, otra. Por si no teníamos bastante con la de 5.500 euros, pues nos vamos a gastar otros 2.200 euros. Biología y ecología marina, 4.119,50 euros. Espacios naturales, 3.300 euros. Publicidad de propaganda y relaciones públicas en total, gastos efectuados, 54.699 euros. 28.500 euros en tridimensional espectáculos, catering y servicios. GM Comunicación, 1.275 euros. Otra vez GM Comunicación, 4.075 euros. AR Studio Multimedia, 1.200 euros. Después hay unas pocas de la página web que son sobre unos 5.000 euros. Y fiestas patronales, vuelve a aparecer las fiestas patronales, 17.500 euros. No llegaría el dinero, pero bueno, que aquí está recogido. Dieta, ahora ya esto es... Ya esto es... ¡Vamos! No voy a decir lo que es porque está muy feo en Chipionero. Me hay noche gota. Dietas y viajes realizados. Dietas y viajes realizados. Y vimos a mucha gente montada en un barco en Copenhague paseándose. Y enseñándonos una fábrica vacía diciendo los puestos de trabajo que iba a crear. Y señalando a uno de los transbordadores que pasa gente de Dinamarca a Suecia o a Finlandia o a... Y diciéndonos, mira, mira, toda la gente que están viendo los molinos. Y eran gente que estamos pasando de un lado para otro, que pasan cientos de miles de personas todos los días ahí. Resulta que nos gastamos en un viaje a Copenhague del 21 al 23 de septiembre 32.689 euros. ¿Quién ha pagado todo esto? Yo no lo sé. Evidentemente el ayuntamiento parece que no, porque las facturas no aparecen. Exactamente. Yo no estoy diciendo que lo haya pagado el ayuntamiento. Ya te... No, es que lo he dicho varias veces, José Luis. Ya María se queda tranquila, como votó a favor de que lo pusieran en Chipiones y en contra en las andas, ya está tranquila porque el dinero por lo menos no se la ha gastado ella. Gasto de personal de ingeniería, 47.000 euros. Gasto de personal de un trabajador que no quiero nombrar, 3.000 euros, porque duró muy poco además porque el chaval cuando se dio cuenta salió huyendo de allí, me parece. Gasto de mensajería, 167 y otros varios, 1.999 euros. Todo esto hacen unos gastos pendientes que ponen en este papel, gastos pendientes de pagar, no pendientes de hacer, porque el viaje a Copenhague se hizo, ¿eh? Y yo no recuerdo que nadie diera explicaciones de quién había pagado ese viaje. 178.735 euros, 30 millones de pesetas mínimo gastados en un proyecto absurdo que probablemente se podían haber evitado y dárselo a esas personas necesitadas que tanto se les llena la boca. Por favor, ¿quiere intervenir por término de quiere intervenir por alusiones o algo el Partido Izquierda Unida? No. ¿Quiere intervenir el Partido Socialista? Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, volvemos a asistir nuevamente ya al pueblo de Chipiona. Yo creo que se está acostumbrando ya poquito a poco a los discursos que nos está ofreciendo el señor Agustín, portavoz del Partido Popular. En primer lugar, le tengo que decir al señor Agustín que lleva poco tiempo aquí y me estoy quedando asombrado de la forma en que falta el respeto al pueblo de Chipiona. Desde el Partido Socialista que le está faltando el respeto al pueblo de Chipiona. ¿Y por qué? Porque usted manipula la información de una manera y traslada los mensajes de una manera a la población que además, señor Agustín, de faltar el respeto al pueblo de Chipiona, está usted consiguiendo en este poco tiempo que lleva como concejal al frente de la Corporación de Chipiona tirar y faltar la credibilidad a todas aquellas personas jóvenes, incluso que nos estamos dedicando a esta difícil tarea que es gobernar. Está usted tirándole tal cantidad de acusaciones a los compañeros que nos dedicamos a la política, le está usted lanzando un mensaje al pueblo de Chipiona
de que nosotros hemos hecho frente, de que el pueblo de Chipiona ha hecho frente a esas cantidades. Es curioso, perdón. Vamos por a ver, señor Agustín. Señor Agustín, y es muy importante que el pueblo de Chipiona, porque usted tiene una habilidad enorme, una habilidad enorme para hacer daño, pero está haciendo usted un daño de una manera inconsciente a lo que entiendo que es a los propios compañeros que nos estamos dedicando a la difícil tarea de gobernar en los tiempos que corren. Usted habla con una ligereza, usted habla con una maldad, y usted confunda al pueblo de Chipiona, porque mucha gente que va a salir por esa puerta, después de su intervención, señor Agustín, usted no es consciente que muchos de los ciudadanos que van a salir por esa puerta pueden entender que esas cifras que usted ha señalado ahí las ha hecho frente al pueblo de Chipiona. Tal y como usted ha hecho su locución, riéndose a carcajadas, haciendo esos espectáculos que usted hace, señor Agustín, le digo que usted está sentado en un escaño. Usted está representando al pueblo de Chipiona. A usted le han votado para gobernar. Y usted, en el poco tiempo que lleva, y perdona, le está faltando el respeto, y vuelvo a incidir, no solamente al pueblo, sino que está lanzando sobre los compañeros que estamos aquí unos mensajes a base de decir cosas a la población que son totalmente falsas. Y le voy a decir el porqué. Va a ser muy sencillito. Mire usted, señor Agustín, si el ayuntamiento de Chipiona, si cualquier chipionero hubiese hecho frente, cualquier chipionero hubiese hecho frente a un céntimo de euro de esas cantidades que usted han hecho ahí, usted tiene una manera muy fácil, de procedimiento administrativo de saber si efectivamente eso ha podido ser o no ha podido ser. ¿Y cómo es? Pues muy simple. Usted bien sabe que cualquier céntimo de euro que vaya desde el ayuntamiento de Chipiona, que tiene que estar intervenido por la señora interventora y que tiene que estar controlado por la señora tesorera del cuerpo de funcionarios de este ayuntamiento, tiene que estar recogido en el presupuesto de alguno de los ejercicios de los años anteriores. Si usted puede ver el capítulo 7, igual que tiene el capítulo 6 de inversiones, usted tiene un capítulo 7 dentro del presupuesto municipal, que es el capítulo de transferencias, y usted va a ver que no existe ni una sola transferencia del ayuntamiento de Chipiona a la sociedad Cruce del Mar. La sociedad Cruce del Mar, usted está lanzando un mensaje ahí de que se han pagado esas cantidades. Usted está tergiversando la información. Usted se está encargando de decir a la población que sabe que el pueblo de Chipiona ha pagado esas cantidades. Mire usted, señor Agustín, el pueblo de Chipiona lo conformaban tres. La Universidad de Cádiz, como bien usted ha dicho, lo conformaba la sociedad municipal Caipionis y lo conformaba la sociedad Mastel. Esos tres, con los porcentajes que establece, que usted perfectamente puede ir al registro mercantil de Cádiz y obtener toda la documentación, porque está obligada a Cruces del Mar como sociedad a presentar la documentación en el registro mercantil. Y se puede enterar perfectamente de los ingresos y los gastos que ha tenido y de dónde ha procedido. Pero usted no puede lanzar el mensaje al pueblo de Chipiona que el pueblo de Chipiona ha pagado esas cosas, porque eso es completamente falso. Si la sociedad Martel, que es una empresa privada, ha querido hacer esos desembolsos, es la responsabilidad de la sociedad Martel como responsabilidad de la empresa Cruces del Mar. Pero en ningún momento usted puede poner eso en palabras, porque usted está confundiendo al pueblo de Chipiona. Usted le está lanzando un mensaje de despilfarro y usted está haciendo un daño terrible, pero un daño terrible, vuelvo a repetir, que es importante, usted tiene que ser un poquito más consciente. Usted tiene que ser un poquito más consciente en sus intervenciones, señor Agustín. Tiene que ser consciente del puesto que usted está ocupando. Usted está representando al pueblo de Chipiona y usted está gobernando un municipio. Y usted no puede seguir hablando en la tónica que usted va, porque usted, aparte de desacreditar a la clase política, que le está haciendo un daño terrible cuando habla como habla, y aparte de hablar en el sentido y en los términos que usted habla, yo creo, sinceramente, que cuando usted tenga la oportunidad de ver en la televisión sus intervenciones, se va usted a dar cuenta del daño en el poco tiempo que lleva, y espero que eso lo pueda corregir, que está haciendo. Usted no puede lanzar mensajes falsos a la población de Chipiona. La empresa Mastel, como empresa privada, puede hacer con su dinero lo que crea conveniente, como si lo quiere tirar dentro de un contenedor de basura, porque es una empresa privada que forma parte de un ente que se llama Cruces del Mar. Pero usted no puede decir que la sociedad chipionera, que los chipioneros y chipioneras con nuestros impuestos hemos pagado esos gastos, porque usted, si lo dice así, miente. Usted, si lo dice así, lo que hace es malinterpretar toda la documentación que usted tiene ahí y tergiversar y engañar a la población de Chipiona. Por favor, señor Agustín, sea un poquito más razonable y tenga en cuenta usted el cargo que ocupa. Simplemente digo eso, porque lo que hace es confundir a una población, lo que hace es calentar a una población, lo que su objetivo es poner a muchísimos chipioneros y chipioneras en contra del Partido Socialista. Me parece muy bien que usted quiera sacar todo el rédito político que quiera conseguir con eso, pero lo malo es que todas esas personas que salen hoy por la puerta desacrediten a la clase política de la cual usted forma parte.
Porque con ese tipo de mensaje usted está lanzando de que todos los que nos dedicamos a la política nos dedicamos a despilfarrar y a tirar dinero. Y le digo que el pueblo de Chipiona, en la sociedad Cruce del Mar, no ha hecho frente ni un céntimo de euro. Y tiene usted los presupuestos, las transferencias de capital que ha habido desde el Ayuntamiento de Chipiona a Cruce del Mar. Por favor, sea un poquito responsable y sea un poquito, sepa usted el cargo que ocupa. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, yo le agradezco mucho los consejos de una persona tan, tan experimentada en política y que a tan alto nivel le ha llevado a la clase política. La verdad es que es curioso ver cómo cambia el mensaje de, desde que uno está gobernando hasta que está en la oposición. Antes te quería agradecer una cosa que has dicho, que cuando estaba mandando un mensaje muy equívoco a la gente, los jóvenes esos que se querían dedicar a la política, a lo mejor a los jóvenes como yo, has dicho tú. Tú tienes un año menos que yo, por eso te agradezco que te hayas llamado joven. Yo no he dicho en ninguna ocasión he dicho que el ayuntamiento haya pagado ese dinero. Es más, el otro día, cuando ante las preguntas que hizo la plataforma, ya se dejó claro, y hoy lo he vuelto a repetir, que la empresa municipal CAE Pionis es la que forma parte de las Cruces del Mar. Cuando el ayuntamiento transfiere un dinero a la empresa municipal CAE Pionis, la interventora, que usted ha dicho, después ya le pierde la pista si la empresa municipal CAE Pionis no es capaz de justificar, como de hecho estamos viendo en casi todos los papeles que nos encontramos de la empresa municipal CAE Pionis. Eso es lo primero. Sí que ha hecho una transferencia, claro, no tenía más remedio. Para constituir la empresa tenía que mandar por lo menos el 5%, 150,50 euros. Este es el único pago que se ha encontrado de la empresa municipal CAE Pionis. El resto de los pagos, pues todavía no se han encontrado. Yo no negaría que existen, pero que en realidad sí que no se han encontrado. Como tampoco he encontrado todavía los 55 millones del Campo Furbo, que te lo recuerdo ya de paso. Todos esos gastos que yo te relataba antes que se han producido son gastos que no sabemos quién los habrá hecho Mactel, ¿vale? Pero Mactel, en uno de los papeles que pone Mactel por cuenta de las Cruces del Mar. ¿Usted qué se cree? ¿Que Mactel, cuando las Cruces del Mar generara, si es que tenía posibilidades, que muchos creíamos que no tenía posibilidad ninguna de generar ni un duro, pero cuando generara algún dinero, qué se cree? ¿Que Mactel no se lo iba a pedir? Mactel es una empresa, usted mismo lo ha dicho. ¿Qué se cree? ¿Que se lo iba a regalar? ¿Que le iba a regalar a usted el viaje a Copenhague? No, hombre, no. Se lo iba a cobrar, y se lo iba a cobrar al pueblo de Chipiona, a través de la empresa municipal CAE Pionis. Cada uno de los 178.000 euros eso, la parte correspondiente, el 5%, lo iba a tener que pagar el pueblo de Chipiona. ¿De los ingresos y de los gastos? ¿Qué? ¿Que los gastos no los tenía que pagar? Ahora te voy a decir otra cosita. Ya te dije antes que te iba a comentar también una cosa que parece que, pues que es una cuestión baladí, una cuestión que no importa, pero es que la empresa Mactel, esa que tú de vez en cuando vienes para que nos pongamos en contacto con ella, a ver si podemos llegar a un calendario de pago, resulta que ha estado haciendo publicidad de un vídeo en la radiotelevisión municipal. No, otra vez no, es que te lo tengo que decir, porque tú eres el único que ha desacreditado aquí a la clase política, engañando, tergiversando, y en este caso, que no se ha cobrado una tasa, pues incluso podría haber hasta indicios de no haber cobrado esa. Vamos, indicio no. Hay totalmente la fe de que no se ha cobrado. Y resulta que ese vídeo se ha publicado en más de 300 ocasiones. Tirando por corto. ¿Por qué? Pues porque muchas de las escaletas, que es donde se registra lo que se pone cada día en la radiotelevisión municipal, muchas de las escaletas correspondientes a algunos de los días en los que se presentó ese vídeo han desaparecido. Están casi todas, hombre, pero después de la presentación del vídeo de la jornada, pues resulta que han desaparecido y estaban hasta hace muy poco, ¿eh? Estaban hasta hace muy poco, hasta hace unos 6 o 7 meses estaban. De repente después desaparecieron. Cuando estábamos en la oposición, se hizo una petición para que el delegado de Nuevas Tecnologías, no quiero que diga que es que nombraba a alguien que no está, porque eso se os llena la boca también, Ignacio Martínez, pues nos dijera que en base a qué acuerdo se estaba permitiendo que una empresa privada, como tú dices, una empresa privada que con su dinero hace lo que le da la gana, el que no hace lo que le da la gana con el dinero eres tú, no le cobra
más de 30.000 euros que debería haber ingresado esa empresa en las arcas municipales y no se ha cobrado un solo duro. Eso sí que es tergiversar la información. Y no te preocupes que vamos a llegar hasta el fondo de esa cuestión, ¿eh? Porque yo no sé quién caerá, pero alguien tendrá que pagar esos 30.000 euros. A lo mejor tú, si ya cedió tu dinero a asuntos sociales, lo mismo no lo puedes pagar y tenemos que tirar a otro lado. Bueno, creo que está lo suficientemente debatido el punto y simplemente, muy brevemente, antes de pasar al turno de votación, yo creo que tenemos que decir que hoy, por fin, hemos podido debatir desde la libertad. Desde la libertad hemos debatido y hemos aceptado el rechazo a la construcción de un parque eólico en nuestras costas. Hoy, por fin, el pueblo de Chipiona ha dicho libremente no a la hipoteca de su medio ambiente. Nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos, porque hoy ha ganado la democracia, la libertad y la voz del pueblo, diciendo no a los molinos. Vamos a pasar a la votación. Vamos a votar primero la modificación que presenta el Partido Socialista. ¿Votos a favor de la modificación que presenta el Grupo Socialista? 6. ¿Votos en contra? Se rechaza la modificación que se propone por parte del Grupo Socialista. ¿Votos a favor de la propuesta conjunta de los grupos municipales Izquierda Unida y Partido Popular del Ayuntamiento de Chipiona relativa a la celebración de un pleno extraordinario para debatir y rechazar cualquier proyecto de instalación de parques eólicos marinos frente a nuestras costas? ¿Votos a favor de la propuesta? 10. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6. Queda. Queda aprobada por mayoría la propuesta conjunta de los grupos municipales. Se levanta la sesión.